Nate Diaz only has two more fights in the UFC, so if he can complete those this year, then it's freed up, and Jake Paul versus Nate Diaz will happen 2022. Quiero analizar una posible pelea de boxeo que me parece esta sí interesantísima. A pesar de que ustedes saben que no me gustan las peleas con morbo detrás, de que no soy demasiado llamado a este tipo de pelea entre influencers y yo que sé, peleadores de MMA y todas estas cosas, Jake Paul dijo que si le gana Ben Askren lo más probable es que va a intentar retar a Nate Diaz. ¿Por qué? Porque él dice que Nate Diaz es el camino a Conor McGregor. Jake Paul es, bueno, es que estos hermanitos, los dos, están detrás de la plata. Y es normal también, ¿eh? Yo los entiendo, no los voy a criticar por eso. Ellos están haciendo su camino. Y como, si todo se da como yo creo que le va a ganar a Ben Askren, pues bueno, va por ahí la cosa. Voy a contar algo un poquitito alejado de esto, que tiene que ver con Logan Paul. Y es que Logan Paul va a ser una especie de Rubius ahora mismo. Va a dejar California, ya lo dejo claro, por el mismo tema de lo que pasó en España con el Rubio, que es el tema de los impuestos y todas estas cosas. Dijo, estoy pagando más de un 50% de impuestos, se va a vivir a Puerto Rico. Y esto lo cuento porque precisamente cuando estuvo haciendo este podcast, dijo que quería hacer un campamento allá, que quería estar en un lugar más tranquilo donde pudiera salir más. Parece que no están siendo tan estrictos con la cuarentena en Puerto Rico como en Florida, por ejemplo, porque dijo, bueno, después que termine todo ese campamento y ya se termine la pelea y todo eso, que por cierto, probablemente entonces sí sea la pelea con Floyd Mayweather, todavía no sé hasta qué punto esto es una realidad o es una ficción, pero esto fue lo que él estuvo diciendo en el podcast. Pues bueno, todo parece indicar que va a regresar o a Texas o a Florida, según él estuvo diciendo. Todo esto se debe a que Texas y Florida, pues bueno, no tienen tantos taxes como California. Y ya lo de California, pues bueno, lo dejo para hablarlo en el otro canal, que ya es un tema un poco más político como tal. Ahora bien, su hermano, en el tema de una pelea contra Nate Diaz, ¿a quién no le gustaría esta pelea? Porque a mí sí me llama mucho la atención. Nate Diaz sí tiene un bolseo, yo diría, bastante, bastante educadito. Nate Diaz es un tipo que aguanta mucho, mucho, y Nate Diaz no es un tipo tan pequeño como otros peleadores. Nate Diaz es un tipo que mide su buen 1.80 aproximadamente, aguanta bastante. Jake Paul está por ahí, yo creo que mide 1.80 y tanto, si no me equivoco, y pesa como 200 libras. Estoy bastante seguro que Nate, fuera de competición como tal, debe andar probablemente en 185, por ahí debe andar. No están tan, no hay una diferencia tan grande de peso tampoco. Yo creo que esto es importantísimo. Y lo otro que es importantísimo es que los dos son unos trash talkers bestiales. Los dos tienen un trash talk que yo creo que van a llegar a otro nivel si se llega a hacer esta pelea. Y va a llegar a un nivel tal que va a vender tanto esta pelea que yo sí creo que puede llamar la atención de Conor McGregor a pelear con Jake Paul. Jake Paul está siendo extremadamente inteligente, vuelvo y repito, en la elección de sus peleas. Muy, muy, muy inteligente está siendo. Ahora mismo se ha rechazado, la rechazó Charles Oliveira, una pelea contra Nate Diaz también. Me parece bastante interesante que haya rechazado esa pelea a Charles Oliveira, teniendo en cuenta que Nate Diaz, yo lo he dicho, tú puedes buscar en los rankings y Nate Diaz probablemente no esté, pero de caché, de que te paguen, te van a pagar extremadamente bien, porque probablemente las dos estrellas más grandes que tiene esta división, no a nivel deportivo, estoy hablando a nivel mediático, son Jorge Masvidal y es Nate Diaz. A pesar de que ninguno de los dos es campeón, a pesar de que no son top 3 ninguno de los dos, y a pesar de todos esos pesares, estos son los que más venden. Por eso el año pasado, cuando hicieron la pelea por el BMF, vendieron una cantidad de pay-per-view enorme. Porque, desgraciado o graciadamente, esto es lo que vende, esto es lo que le gusta a la gente, esto es lo que ustedes quieren ver también. Y estos dos sí tienen un trash talk que a mí no me interesaría, porque no creo que se pueda sacar una ventaja uno del otro. No creo que haya uno, va a pasar lo mismo que con Conor McGregor, vaya, que se anuló con Nate Diaz, porque a Nate Diaz todo lo que Conor McGregor diga le da lo mismo. Si Nate Diaz probablemente es tan o más trash talker que Conor McGregor. Entonces creo que esto es lo que va a pasar. Y lo otro es porque creo que Nate Diaz probablemente le pueda pegar también una zurrita
a Jake Paul. No estoy tan seguro, me gustaría verlo primero a Jake Paul peleando, evidentemente, contra Ben Askren, porque esta pelea entonces lo que va a definir qué tan preparado, aunque Ben Askren tampoco es una prueba que uno pueda decir, bueno, Ben Askren en bolseo, imagínate tú. El otro día salió con un saco y la cara de Jake Paul ahí pegándole y yo decía, ah, mamita, mira que yo soy malo en bolseo, mira que yo tengo mala técnica de brazo, pero es que este tipo me gana. Me gana porque yo por lo menos me esfuerzo, porque no se me olvide dejar las manos arriba y cubrir y no sé qué. Y cuando pateo, por ejemplo, los taekwondoka como yo, siempre dejamos las manos abajo y yo trato de acordarme siempre, pero es que este tipo estaba haciendo golpes de bebé. O sea, literalmente lo que estaba haciendo eran golpes de bebé Ben Askren en ese momento. Y no sé si hasta qué punto Ben Askren entonces va a ser un testeo de verdad bueno, bueno para Jake Paul. Nate Diaz sí creo que lo es. Nate Diaz sí creo que es, digamos, como la fresita o la cerecita del pastel. Si le gana Nate, ya que se vaya a pelear con McGregor y que se gane su dinero, aunque sigo pensando que McGregor sí puede ganar. Ahora, esta pelea contra Nate Diaz no creo que lo vaya a poder noquear. No creo que vaya a poder hacer algo como lo que le hizo a Robinson. No creo que vaya a pasar, porque Nate tiene un nivel de boxeo que está muy, muy, muy por encima de cualquier peleador que haya enfrentado, incluso evidentemente Ben Askren. Incluso él. A nivel cardio, Nate Diaz se lo come con papa. Nate Diaz se come a Jake Paul a nivel cardio. Vamos, si es que se comió a McGregor en cardio, también se lo comió con papa. Y McGregor estoy seguro de que es mejor cardio que Jake Paul también. Ya sé que mucha gente me va a decir ahí, pero si McGregor no tiene cardio, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo creo que hay que respetar un poquitico más a estos peleadores que llegan a pelear 5 asaltos 25 minutos encima de una tarima, porque recordemos, el boxeo se diferencia con a las MMA en el tiempo que dura como tal un round. Y lo otro es que la lucha también cansa un montón. La lucha te desgasta bastante. Un clinch, que ustedes ven un clinch y ustedes dicen, nah, ahí no se están haciendo nada ni nada, eso te desgasta un mundo. Intentar derribar a alguien, defender un derribo, todo eso desgasta mucho, 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 mucho. Cantidad, aunque ustedes no lo crean, sobre todo los brazos. Por eso a veces ustedes ven que hay peleadores de MMA que se le caen los brazos. Y no son 2 o 3 minutos, ¿eh? Son 5 minutos de un round. 5 minutos. Yo creo que Jake Paul no le va a aguantar el ritmo o el cardio a Nate Diaz. Desde mi punto de vista, lo que pudiera suceder es que en un principio Jake Paul puede ser que le conecte mejores golpes, porque eso sí, Jake Paul viene entrenando bolseo, 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 mientras Nate tiene que prepararse completo. Nate no puede estar preparándose nada más para bolseo. De hecho, ni siquiera la guardia de Nate Diaz puede ser nada más una guardia de bolseo. No puede ser, pues si no te pasa lo que le pasó a Conor McGregor hace poquito contra Dustin Poirier. Entonces, Nate como tal, en ese sentido, puede estar en desventaja en un principio. Puede ser, ¿por qué no? Pero después, a medida que pasen los rounds, con el tiempo de desgaste que va a ir sufriendo y sufriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, Jake Paul, cuando lleguen a un asalto X, por eso es que no me gusta que sea 8 nada más, porque yo creo que 8, ahí estás en el límite ya. Esta sí sería una pelea para 10, 12 asaltos. Y yo creo que si se hace, también Nate Diaz va a pedir y le va a decir, no, Pipo, no, hacer una pelea larga. Si tú quieres hacer una pelea conmigo de este tipo, que sea larga, aguántatela. Y a partir de ahí entonces que yo creo que Nate sí le puede pegar una buena, buena zurra. De hecho, contra Conor McGregor, por ejemplo, lo que mejor hizo Nate Diaz fue siempre al final. Al final es donde Nate empezó a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, donde Conor se quedaba ya sin gasolina, donde se te empiezan a caer los brazos. Ahí es donde se ve de verdad quién tiene cardio y quién es campeón. Y en ese sentido no le podemos quitar absolutamente nada a Nate Diaz. No se lo podemos quitar. Así que bueno, esta era la información que les traía con respecto a esto. Me parece una pelea muy interesante y que vendería una banda. Me gustaría que me dejaran dicho por ahí los fanáticos del bolseo, porque sí he visto que en este canal hay muchísimos puritanos del bolseo que me dicen, pero Oscar, ¿cómo vas a decir que te gusta esta pelea o que no te gusta? Hay peleas que sí no me gustan. Ya dije, por ejemplo, la que no le veo demasiada lógica, sobre todo por el tamaño, por la diferencia de tamaño, es, por ejemplo, Floyd Mayweather contra Logan Paul. Un tipo que pesa una banda contra un tipo que es nada, es una plumita. No me parece que tenga demasiada lógica una pelea así. Pero estos dos no tienen una diferencia de peso tan notable. Además, hablan basura como locos los dos. Además, creo que el morbo que se crearía atraería a un montón de gente. Puede ser que por cosas malas, puede ser,
puede ser que por cosas malas, esa es la parte que a mí no me gusta en realidad, pero los amantes del boxeo me gustaría que me dijeran, un Nate Diaz contra Jake Paul, ¿qué les parece? Porque a mí el morbito de esta pelea realmente sí me gusta. No les voy a mentir, les estaría diciendo mentira si les digo que no me gusta. Así que ustedes, los más puritanos del boxeo, díganme, ¿qué les parecería esta pelea? Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.